China dio un nuevo paso hacia la construcción de su propia estación espacial, con el lanzamiento exitoso de dos taikonautas a bordo de la Shenzhou 11. El lanzamiento a las 7:30 horas, 23:30 horas de este domingo, fue impulsado por un cohete Larga Marcha 2F desde el noroccidental centro espacial de la provincia de Gansu. Los dos taikonautas llegarán al laboratorio espacial Tiangong 2 dentro de 2 días y permanecerán un mes antes de su regreso a la Tierra, informaron las autoridades espaciales chinas citadas en un despacho de la agencia Xinhua. En preparación a los equipos del futuro inmediato, los tripulantes de la nave espacial china Shenzhou 11 experimentarán con una interfaz que les permitirá manejar con la mente diversos equipos. Los actuales controles manuales, como los teclados, están en vías de volverse obsoletos y serán sustituidos por el control directo con el cerebro o inclusive los ojos, dijo Wang Heifen, subjefe de diseño del Centro de Astronáutica de China. Ambos taikonautas acoplarán su nave al Tiangong 2, el laboratorio espacial lanzado apenas el 15 de septiembre y del cual comenzará a formarse la primera estación espacial de China. Se prevé que antes del 2022 esté listo este complejo espacial, el cual coexistirá 2 años con la actual Estación Espacial Internacional, que dejará de operar en 2024. Notimex.